Bueno, ella es Elsa y la vamos a perfilar y a rellenar un poquito los labios con ácido hialurónico. Este ácido hialurónico es nuevo, que además de hidratar, pues de hidratar, rellena también a la vez. Es ácido hialurónico de la marca Restylane, que es la mejor, junto con Juvederm, de las dos mejores marcas que hay. Y consiste en ir perfilando lo que es el reborde labial y rellenar un poquito lo que es el labio. Ella lo quiere de una forma muy discreta. Yo siempre en el tratamiento con de labios prefiero quedarme corta al principio que no pasarme, porque una vez que me pase no tiene solución. Y luego, como tiene que venir a revisión a los 15 días, pues si la tengo que poner más, la pongo, porque prefiero que sea de una forma discreta, porque hay pacientes que quieren muy poco y no esos labios que llaman tanto la atención. Bueno, pues empezamos. El tratamiento va a consistir en marcar todo el reborde labial, ir rellenando poquito a poco. Y automáticamente va subiendo. El labio suele durar, en realidad el laboratorio dice que 1 año, pero yo mi experiencia es que incluso puede durar hasta más de 1 año, ¿eh? A mí me gusta marcar mucho el arco de Cupido, que me parece que hace una boca muy sensual. El labio suele sangrar un poquito más porque está muy vascularizado, ¿eh? Y ahora vamos al de abajo. Es ir siguiendo, pues, el reborde labial. Y se va viendo cómo se va engrosando. Como ya he dicho antes, no me gusta hacerlo muy exagerado y yo casi casi que ya no la pongo más y espero a los 15 días a ver cómo le ha quedado, porque esto la va a bajar un poquitín, pero siempre prefiero quedarme corta que no pasarme, porque si no, no tendría solución. Como veis, ya hemos acabado y le he intentado marcar bien el arco de Cupido, que es el triangulito este que tenemos en la boca, que es lo que hace la boca realmente sensual. Y siempre me gusta dar un puntito aquí para que este labio baje un poquitín y quede todavía más femenino, más bonito. Yo creo que se nota inmediatamente. De todas formas, esto luego baja un poquitín, ahora lo tiene. Y sobre todo, una de las cosas que siempre dicen los pacientes es que después de la anestesia les da la sensación que tienen un labio como enorme. Y siempre me dicen, menos, 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 pero es la sensación de la anestesia. Esto en unos días la baja un poquito, a los 15 días tiene que venir a revisión y en función de cómo haya quedado, pues o la tengo que poner un poquito más o se lo dejo como está.